Está listo. ¿Te gustaría que estuviera con Egan? ¿Qué pregunta es esa? Por supuesto que sí, hermano. Entonces necesito un favor. Hemos encontrado una buena oportunidad de destruir a Emir Koskoglu y quitarle todo su poder. Sí, adelante. Dime qué es lo que tengo que hacer. Hay que verificar su información. ¿Con Galip? Puedo sacarle y verificar toda la información que necesites. Lo más importante es que esas personas reciban el castigo que merecen. En este lugar puedes forzar a cualquiera a decirte la verdad. ¿Podrías hacer eso? Con un poco de dinero para los guardias, ellos lo incluirán en la lista para un servicio en la barbería. Y ahí ya todo será muy sencillo. No se asuste, no le haré daño, solo quiero hacerle una pregunta. En cuanto quite mi mano, quiero que me dé el nombre correcto. ¿Comprende a qué me refiero? Si trata de engañarme, lo mato de un solo movimiento. Morirá desangrado en este lugar. ¿Está de acuerdo? Existe un intermediario. Extraen producto de minas clandestinas y lo venden a esa persona. ¿Quién es? No me diga que no. Sé que existe y lo hay. ¿Quién es? Aquí no puede gritar. No va a gritar. ¿Puedo confiar en usted? Sosanlar. Si no es cierto. Es cierto. Sí. Sí. Siendo así, iniciaremos. ¿Está de acuerdo? ¿Cómo lo afeito? ¿Cómo te sacó de esa casa? Iré por mi hija. Y tú debes saber que no volverás a encerrarme en esa casa. Y si quieres firmar para el préstamo, alejarás a tus hombres de la casa. Al final firmarás el documento. No quiero que tus hombres estén en la casa cuando yo vaya por Denise. Y si es así, entonces pensaré lo de la firma. ¿Qué están planeando? Nada nuevo. Deshacernos de ti para siempre, Emir. Pero esta vez no seré yo quien firme. ¿Me contaste el final? Me refería al juez. ¿Sabes? El juez que va a divorciarnos, por supuesto. Y claro, si quieres que el dinero para hacer el pago del crédito esté en tu cuenta, harás lo que yo te diga. Salgan de la casa. La señora Nihan quiere estar a solas con su hija y reflexionar. Una empresa llamada Sosanlar. Sosanlar. La busco. Sí existe la empresa. Hermano, no sabes cuánto me has ayudado. Gracias. Que todo salga bien. Te
Termina con ese hombre y vive feliz con Nihan y tu hija. ¿De acuerdo? Cuídate. Vayan a esa empresa. Llévense a Khalil y a esos hombres a un lugar seguro. Está bien. Yo esperaré aquí. Vamos. Muchas gracias. ¡Ay, pequeña! ¡Denise! Mi Denise. No sabes cuánto te extrañé. ¿Estás bien? Sí. Por cierto, muchas gracias. A partir de ahora yo me encargaré. ¿De qué? De lo que voy a empacar. Tomaré los recuerdos de Ozan y mi padre. No entiendo. ¿Piensas irte de esta casa? Pero, ¿y Emir? Solo confío en Kemal Zeynep. Hoy nos iremos de aquí, lo sé. Lo sé porque Kemal me lo dijo. Te deseo mucha suerte. Y a ti también. Denise, mi sobrina, nos vemos. Despídete de tu tía. Si mi hermano te lo dijo, créelo. Que Dios los ayude. Nos vemos. Adiós. ¿Sabes, pequeña? Hoy por primera vez estamos cerca de la victoria. Estoy tratando de solucionarlo. Hallaremos una manera. Pero me parece de muy mal gusto que en su banco no puedan ser un poco más tolerantes. Bien, hablaremos más tarde. Llamando a Mehmet. Khalil. Por cómo me acaricias la cabeza, sé que me extrañaste. Claro que te extrañé, hija. Tu padre entenderá. Sé que estás sufriendo. A pesar de que se ha enojado contigo, te perdona. Y siempre lo hará. Me alegro que los dos estén bien. Mamá. Ahora tengo que irme. Papá no tardará en llegar. Mamá, ¿podrías ayudarme a llevar esto al taxi, por favor? Claro que te ayudaré, hija. Cuando llegues a casa, pide que alguien te ayude. Tú no cargues nada, ¿de acuerdo? Sí, no te preocupes. ¿Sabes qué es esto? No, hija. Yo solo junté las cosas que faltaban en esa caja y no me puse a revisarla. Buen día, dígame. Traigo un paquete para el señor Kemal. Oh, no está. Soy su madre. Déjalo conmigo y se lo entregaré cuando lo vea.
¿Dónde te firmo? Aquí. No debió pasarle nada de esto a mi hijo. Acabaron con su vida. Eso hicieron. Mira antes. Mamá, ¿crees que podría quedarme otros 10 minutos más? Claro, hija, quédate. Tu padre no volverá hasta dentro de una hora. Entonces, ¿me podrías preparar otra taza de té, por favor? Por supuesto, hija. Te traeré más té. Estás hablando de una trampa. Te pido un poco de ayuda. Qué mal. Por favor, deja a un lado lo que sientes por mí. Usa el video que te envío. Esto es lo que Asu y Emir se merecen. Así se saldará la deuda contigo. Asu no es una persona confiable. No controla lo que siente. Recibirás este video en caso de que haya muerto sin haber castigado a los Kuzcoglu como se merecen. Haz justicia, qué mal, que sus crímenes no queden impunes. No me queda duda de que harás todo lo necesario. Aquí a la caja. ¿Qué haces aquí? Deja las preguntas al final. Fue difícil que me dieran el permiso. Tenemos poco tiempo. ¿Podemos hablar en el jardín? Claro.
Llegas tarde. ¿Qué diablos haces aquí? Es un hermoso día. Vamos a negociar amablemente. Yo nunca voy a negociar contigo. Lee esos documentos. Seguro querrás negociar. ¿Qué haces aquí? ¿A qué viniste? ¿A burlarte de la situación en la que me encuentro? Tu tío. Escribió todo de ti y Emir en esa carta. Se la envió a Kemal hace un año cuando estaba en prisión. ¿Lo que dice ahí es cierto? ¿El video que vi puede ser falso? Es cierto. Los videos son originales. Un arreglo. La muerte de Linda. Tienes en tus manos las pruebas para enviar a Emir a prisión. El poder del pasado. No solo tienes el futuro de tu bebé en las manos, sino también el futuro de Emir Kozkoglu. ¿Qué es lo que harás, Zeynep? Enviarás a mi hermano a prisión. Podríamos asociar tu tremenda imaginación a la cantidad de dulces que consumiste de niño. ¿Qué opinas? Vas a firmar el divorcio de mutuo consentimiento. Y el 24 de mayo tu divorcio se solucionará en una sola audiencia. Todo se termina ese día. Sus acciones regresarán a tus manos. Nihan tendrá la custodia de Denise. Y ni siquiera te atrevas a solicitar una visita con mi hija. Tendría que morir para que pasara. En realidad ya estás muerto. Pero no lo sabes. Firma y me aseguraré que se pague a los bancos. ¿En qué momento te creíste tan importante para que yo aceptara tu ayuda? Ya no tienes ningún poder, Emir Kozkoglu. Tu hermana en el psiquiatra, tu padre encerrado y tu empresa a punto de quebrar. Verifique toda la información que te conecta con la actividad de tu padre. Le probaré al Ministerio de Finanzas que eres un defraudador. Revisa esto. Es una fotocopia. El contrato con Sosan Lar que tiene tu firma. La prueba de tus negocios ilegales. El lavado de dinero a través de la mina y los impuestos que evades. Eres el ejemplo de una organización criminal. ¿Quién te lo dio? Eso es lo más extraño. Tu padre. Esto no es un favor. Es un acuerdo. ¿Qué te hace pensar que confiaré en ti? Sé que no confiarás.
jugarás tu última carta. La empresa irá a la bancarrota y tú a prisión. Si no quieres que eso pase, firma el acuerdo. Tú decides. Tu reputación, Onihan. Tu nombre o ella. La prisión, Onihan. Esto no termina, lo sabes, ¿verdad? Si pierdo mi apellido, perderé a Nihan. Te daré esta ventaja antes de que vuelva a ganarte. Te conozco bien, Emir Kozkoglu. Muy bien. La manera en la que haces tus negocios sucios y cómo te ocultas de la ley, cómo compras a la gente, todo lo sé. Eres muy listo. Pero tu gente no lo es. Te dije que tuvieras cuidado. La derramaste. ¿Sabes que esta guerra se ha convertido en algo más grande? Esta vez se derramó la tinta. Pero la próxima vez será sangre. Estoy seguro de ello. En un futuro no muy lejano, dentro de esta pluma habrá sangre en lugar de tinta. Y entonces voy a firmar. Ten un buen día. Será tu sangre. Nos vemos, Emir Kozkoglu. Tu sangre, Kemal Soydere. Será tu sangre. Dios, por favor, ayúdame. Por favor, por favor. Ay, mi pequeña. Espero que todo salga bien. Al final hicimos todo lo que pudimos. Pronto será la primera audiencia. Pronto serás libre. Kozkoglu renunció a ti. No hay nada que te ate. Nada. ¡Qué mal!
¡Cuánto te amo! ¡Cuánto! Y yo a ti, mi vida. ¡Ay, gracias! ¡Ay, mi pequeña! ¡Seremos muy felices! Hija mía, mi niña, mi princesa. ¡Seremos una familia, Denise! Papá estará con nosotras. Mi amor. Vamos con Leila y Eihan. Están con tu madre. Vamos, quiero verlos. Bien, vámonos, Denise. Vámonos. Compran flores. No, muchas gracias. Señorita, unas gracias. Flores. Llévelas. ¿Comenzamos de nuevo? Me parece fabuloso. Te ayudaré. Gracias. De nada. ¿Podría decir quién escuchará nuestra voz? Colócala aquí, Denise, ¿ves? Muy bien. No me dejaste otra opción. La guerra comenzó. ¿Ahora qué sucederá, Kemal? Siento las mariposas de la libertad en mi corazón. Disfrútalas. Nos espera una hermosa vida. La eternidad. Así es. Acostúmbrate a ser feliz. Porque apenas comenzamos. Eihan, amigo, te robaste todo el hígado, hermano. Solo tomé un pequeño pedazo. Gracias. Anda, vamos, aquí tienes. Estoy seguro que tomaste más de la mitad. ¿Quieres algo, cariño? No, no quiero. ¿Madre, quieres pan? No. Al fin estamos aquí. Pero claro, esto es gracias a ustedes. No habríamos podido hacerlo sin su ayuda. Por favor, hermano, ¿qué quieres decir con eso? No podríamos haber hecho esto si ustedes no estuvieran aquí, ¿cierto? Tienes razón. Eres un buen hombre, aprendiz. No hay nada que te obsesione y que no puedas hacer. Así eres. Pero no estaríamos alrededor de esta mesa si tú no estuvieras aquí con nosotros. No solo trajiste a la mujer que amas a esta mesa, sino que nos reuniste a todos. Todos estamos juntos aquí. Gracias por lo que hiciste. ¿Saben lo que estoy pensando? ¿Qué? ¿Cómo convirtieron esta caída en una victoria?
¿Cómo atravesamos tantos caminos para estar ahora aquí con ustedes? Podría estar hablando todo el día, pero luego me digo, vaya, olvídalo, ¿qué vas a decir? Claro que sí, este es el momento adecuado para hablar de la vida. ¿Ahora podemos brindar por el amor de Nihan y Kemal que nos ha traído a todos aquí? ¿Por su historia que nos ha cambiado a todos y que ha sido un pequeño reto para todos? Entonces, por la felicidad. Salud. Felicidades a todos. Salud. Salud. ¡Hija! ¿Denise? ¿Denise? ¡Mua! ¡Salud! Qué mal, muchas gracias. En realidad, gracias a ti. Por dar a luz a una belleza como esta. Bueno, es un poco caprichosa. Pero aún así, hace que la gente la ame. Bueno, tampoco es fácil lidiar con el ego de un héroe como él, claro. Bueno, voy a revisar el pescado. Creo que iré a ayudarte. Yo también iré con ustedes. No, quédate, siéntate. No, no, espera, no te sientes. ¿Por qué? Vamos a bailar, celebremos por nuestra casa. Pero si apenas lograste bailar sin pisarme. Bueno, eso fue en el escenario. Ahora estamos aquí. Qué lindo, bebé. Bailaré contigo mirándote a los ojos. Vamos. Vamos. Solo faltan tus padres. Todo tiene su momento. Anda, ven conmigo. Vamos a bailar, ¿sí? Por favor. Anda. Qué mal, estoy tan feliz. Por fin todo se terminó, ¿verdad? Mira esto. Toda la gente que amamos está con nosotros. Nuestros amigos, nuestra familia, nuestra hija, tú y yo. ¿Qué te había dicho? Te dije que confiaras en mí, que creyeras. Tus hombros están caídos. Esta es la primera vez que te veo así. Cambió la forma de tu espalda, qué extraño. Tu padre está en prisión. Tu hermana, a quien no conoces, está encerrada en una institución mental. Tu madre, a quien querías ver despierta, despertó. Está en casa, pero muy lejos de ti. Y lo más importante, ¿dónde está Nihan? ¿Eh? Lo perdiste todo.
Perdiste todo lo que dijiste que nunca perderías. Los castillos que eran indestructibles han caído uno a uno. ¿Y qué es lo que harás? Además de ver cómo se convierten en una familia. No podrán casarse aunque se divorcie de mí. Kemal tiene todo el control. ¿Cómo vas a evitar ese matrimonio? Ya es demasiado tarde. Los haré muy infelices. Se sentirán tan infelices que no pensarán en casarse. Ni siquiera pensarán en eso. Les llevará tiempo recuperarse. Ese tiempo me ayudará a salir adelante. Claro que tú me ayudarás en ese proceso. Vuelta, 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 vuelta. ¿Ya viste eso? Sí. Patrona Ihan tiene mucha suerte. Abrió la temporada matrimonial. Ahora les toca a ustedes. ¿Qué dices? Pero claro que estoy en la lista. Estaré en su puerta en cuanto el hermano de Sera regrese del ejército. Pero ¿y ustedes cuándo van a casarse? ¿Pero no debería haber primero una propuesta matrimonial? Exacto. Nos hemos convertido en una gran familia, mira eso. Oh. Ah, vaya, ¿lo vieron? Parece que no escucha. Me divorciaré en 2 días. ¿Dónde está la propuesta? Amor, no me hables de matrimonio. Hace 7 años sufrí un trauma por esa razón. Está bien. Como parte del servicio de recuperación de traumas, estoy abierta a propuestas. Me divorciaré en 2 días y muy pronto te convertirás en novio. Las quiero demasiado. Te quiero mucho. ¿Qué dices? ¿Tienes miedo? Hiciste los planes más peligrosos y más arriesgados del mundo, pero fallaron por tu falta de inteligencia. ¿Y ahora tienes miedo? Entonces estoy solo. Otra vez solo. No, no tengo miedo. De cualquier forma, ¿qué puedo temer? Viviré el resto de mi vida en una institución mental. Por fortuna ves el lado optimista de las cosas, como el vaso medio lleno. No me deprimas, por favor. Me necesitas para que tu plan funcione. A pesar de que cometes tantos errores, sueles hacer buenos juicios. Anda, hermana, dime lo que piensas. Vamos. La única parte acertada del plan tiene que ver conmigo. Haga lo que haga, no me van a castigar. Te informaré cuando termine los preparativos. Ahora puedes empezar a practicar. Entonces, trato hecho. Trato hecho. Hemos trazado nuestros planes. Por desgracia, se verán afectadas las personas a quienes Nihan y Kemal aman. Cuando esto termine, quedarán tan agotados que ni siquiera pensarán en matrimonio. Eso es todo lo que quiero. A partir de ahora, serás el arma con la que les apuntaré. No me decepciones. Uno más, uno menos. No podemos pedirle cuentas a Azrael por las muertes.